retomamos la información de carácter nacional. El 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, pero la fecha no solo es para asistir al cementerio y comer fiambre. No, en esta temporada usted también puede asistir al vuelo de barriletes gigantes. Esto, la cuna de la tradición, es Santiago Zacatepeques. Veamos. Con una tradición de 113 años de existencia, el vuelo de barriletes gigantes es considerada como una pieza de valor histórico y particular del arte guatemalteco. Según la tradición, cada 1 de noviembre se eleva al cielo el barrilete gigante como muestra de saludo a todos los santos difuntos y como protección contra los malos espíritus. El elevar el barrilete consiste, es una comunicación entre vivos y muertos. Esa es la primera parte. La segunda parte es ahuyentar los malos espíritus que merodean en Santiago Zacatepeques el 1 de noviembre a través de los barriletes gigantes. La elaboración de los barriletes gigantes da inicio a partir del 1 de junio y se elaboran dentro del Cementerio General de Santiago Zacatepeques, con la inspiración espiritual del lugar. Cada barrilete tiene un costo aproximado entre los 25.000 hasta los 60.000 quetzales en su elaboración, y es un evento de magnitud internacional. Para este 31 de octubre se tiene programado un desfile alegórico recorriendo calles y avenidas de la población hacia la plazuela del Cementerio General, donde se realizará una noche cultural con ceremonias mayas. Y finalmente, el 1 de noviembre, la Expuelo de Barriletes Gigantes, esta actividad contará con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes y el INGUAT.